La verdad de este miércoles 12 de abril, un hecho sin precedentes, un hecho inaudito es el que se ha conocido la jornada de este día miércoles. En una flagrante usurpación de funciones y en un flagrante delito de prevaricato, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni ha decidido suspender, dejar sin efecto como una medida cautelar la convocatoria realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ayúdeme con el sello, por favor. La convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional para lo que van a significar las elecciones judiciales en nuestro país. De acuerdo a la información, la Sala Constitucional, desconociendo el capítulo segundo del Código de Procedimiento Constitucional, ha admitido, pero además ha dictado una medida cautelar, ha dejado sin efecto, por lo menos de momento, la convocatoria y el proceso para llevar adelante las elecciones judiciales en nuestro país. La resolución de la Asamblea Legislativa 005/2022-2023, si me pueden por favor ayudar, el último documento que le envía Reinaldo, es la resolución mediante la cual la Asamblea Legislativa lanzó la convocatoria a través de este reglamento que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, por el Poder Legislativo. Es decir, estamos frente a una resolución que ha sido aprobada por los parlamentarios, diputados y senadores para poder llevar adelante, como dice el título, la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura 2023. ¿Qué dice? Aprobado mediante resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional número 005/2022-2023. Es una resolución. ¿Qué dice el Código de Procedimiento Constitucional? Vamos a dar lectura al capítulo 2, el documento anterior a ese, por favor, para que quienes nos están viendo puedan darse cuenta que se ha forzado la norma vigente en nuestro país, incurriendo en prevaricato, incurriendo en usurpación de funciones, porque no correspondía siquiera la admisión de este recurso de amparo constitucional que ha frenado el proceso de elección judicial que está siendo llevado o que estaba siendo llevado adelante por la Asamblea Legislativa. ¿Qué dice el capítulo segundo del Código de Procedimiento Constitucional? No se olvide que la convocatoria se la ha realizado a través de la resolución 005/2022-2023. Capítulo segundo del Código de Procedimiento Constitucional. Recurso contra resoluciones del órgano legislativo. Artículo 139. Este recurso tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica frente a resoluciones emitidas por el órgano legislativo. Artículo 140, órgano legislativo, se entenderá por órgano legislativo plurinacional tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional como las Cámaras de Diputados y Senadores Independientes. Artículo 141, el plazo para interponer el recurso es de 30 días computables a partir de la aprobación de la resolución legislativa. Y el artículo 142 establece la sentencia y efectos. El Tribunal Constitucional Plurinacional, y no así una Sala Constitucional Departamental, dictará sentencia en el plazo de 45 días desde su admisión y declarará, 1. Fundado el recurso, caso en el que la resolución impugnada sea declarada nula, y 2. Infundado el recurso, subsistiendo la resolución impugnada con imposición de costas y multas al recurrente. Vean ustedes. No correspondía
no correspondía que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni vaya no solamente a admitir el amparo constitucional que no está contemplado en el ordenamiento jurídico y menos aún tenía la potestad legal de emitir una medida cautelar y frenar el proceso de convocatoria a las elecciones judiciales en nuestro país. Vamos a mostrarles a ustedes parte del documento que ha sido emitido por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que señala lo siguiente. Vamos a mostrarles porque hay un ciudadano que dice haber sido afectado en sus derechos, dice haber sido lesionado en sus facultades como ciudadano para postular a uno de los cargos que están siendo convocados, presenta un amparo constitucional, hecho que no corresponde, y la Sala Constitucional de manera inaudita ha activado este amparo contra el vicepresidente del Estado y ha frenado el proceso de elección judicial. ¿Qué dice? Señores vocales de la Sala Constitucional de turno del Departamento del Beni, firma Miguel Ángel Ruiz, mayor de edad y con capacidad jurídica plena, presenta el recurso de amparo constitucional. Dice, en el marco de los artículos 128 de la Constitución Política del Estado y 51, interpongo acción de amparo constitucional ante la evidente lesión de derechos y garantías previstos en el bloque de constitucionalidad conforme se explica a continuación. Vamos a la siguiente hoja, por favor. Este ciudadano dice que se le ha violado su derecho constitucional, porque dentro de los requisitos comunes previstos por el artículo 19 del reglamento y numeral 16 del apartado 4 de la convocatoria, se exige a los postulantes, en el punto 16 o en el requisito 16, no haber expresado posturas políticas de manera pública. Seguimos. ¿Qué dice el accionante? Con los argumentos expuestos en virtud de lo previsto por el artículo 57, solicito se conceda la tutela en consecuencia se declare lo siguiente, la nulidad del reglamento. El mismo peticionante reconoce que hay un reglamento de preselección de candidatos y el capítulo segundo del Código Procesal Constitucional establece que eso solo puede atenderlo el Tribunal Constitucional. El punto B dice, se ordene la emisión de un nuevo reglamento y una nueva convocatoria que observen parámetros de protección establecidos en el bloque de constitucionalidad para el acceso y protección de derechos políticos. Vamos a seguir, por favor, con la siguiente hoja, porque la Sala Constitucional ha fijado para este jueves 13 de abril a las 16 horas fecha y hora para resolver el recurso de amparo constitucional. En tanto y en cuanto, seguimos al siguiente documento, por favor, en tanto y en cuanto esta Sala Constitucional ha suspendido, hay uno más, ha suspendido cualquier procedimiento, recepción de documentos que vaya a llevar adelante la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa respecto al proceso de elección judicial. Dice lo siguiente, si quiere vuelva al estudio, por favor, en la parte conclusiva de esta que es una resolución de la Sala Constitucional Primera. En consecuencia, dice, en base a todo lo expuesto, los impetrantes, se concluye, dice, que corresponde conceder la tutela de medida cautelar disponiendo la inmediata suspensión del proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, así como los plazos previstos en la convocatoria pública emitida para el efecto hasta la resolución de la presente causa. Vean ustedes, una resolución del Tribunal Departamental de Justicia de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Está con nosotros el diputado Froilán Mamani, que es miembro de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa. Le vamos a preguntar cuál es la posición, es algo... vamos a ir con el diputado primero, por favor. El diputado Froilán Mamani está con nosotros, es miembro de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa y le vamos a preguntar, ¿cómo ven ustedes que esta Sala Constitucional haya atendido un amparo, haya decidido suspender los plazos, dejando de lado el capítulo segundo del Código de Procedimiento Constitucional? Diputado, buenas noches. ¿Cómo recibe la Asamblea Legislativa? Un hecho inaudito. Por primera vez, una Sala Constitucional frena un proceso de preselección
que está siendo llevado a cabo por la Asamblea Legislativa. Buenas noches. Buenas noches, Junior. Un saludo cordial para todo el país y, por supuesto, para su programa. Y sin embargo, oficialmente esta tarde, más o menos aproximadamente a las 16 horas, recibimos esta noticia de que habría un fallo en favor del amparo que se había presentado recientemente en contra del reglamento y en contra de lo que es la convocatoria de la presente para la preselección de todos los autoridades judiciales en este caso. Pero yo quiero puntualizar de manera puntual dos aspectos muy importantes. La observación de manera directa es el artículo 19, lo que es el parágrafo 16, pero también en otra parte, de manera resumida, en el fallo, en la resolución, indica de que caiga toda la convocatoria. Realmente es preocupante, ¿no? Pareciera que se está practicando de manera malintencionada, porque acá, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al marco constitucional, no corresponde. Incluso nada tenía que ver lo que es el tema del Tribunal Constitucional, en este caso el tema departamental, cosa que esto tenía que resolver de lo que es en el Tribunal Constitucional. Realmente preocupa este tema, pero sin embargo, no por eso esta presente convocatoria va a caer. Mañana tenemos la audiencia exactamente a las 16 horas, es lo que nos han notificado de manera directa. Por supuesto, mañana nosotros vamos a defender con todos los argumentos constitucionales para que esta presente convocatoria vaya adelante. Y por supuesto, si tenemos que corregirlas, si realmente se han vulnerado los derechos y las garantías constitucionales, por supuesto vamos a revisar. Pero sin embargo, nosotros estamos seguros de que no se atentan, no estamos atentando ninguna... Podríamos decir, no se atenta ningún derecho constitucional de participación para los postulantes o para las candidaturas para la preselección correspondiente para la presente gestión. Y yo creo que hay una mano negra también, podríamos decir, para perjudicar directamente esta preselección que se viene para ya seleccionar nuevas autoridades judiciales. Más allá, diputado, más allá de... el que un ciudadano se sienta afectado, digamos, en sus derechos y garantías, no corresponde que una sala constitucional vaya a pronunciarse respecto a una resolución emanada, emitida, aprobada por la Asamblea Legislativa. Lo dice el artículo 202 de la Constitución Política del Estado en su numeral número 4, pero además... lo dice el Código de Procedimiento Constitucional en su capítulo segundo, es decir, cualquier resolución emanada, emitida, aprobada por la Asamblea Legislativa tendrá que ser demandada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y no así ante una sala constitucional como tal, es decir, si nos basamos, si nos ceñimos en la Constitución Política del Estado, artículo 202, numeral número 4, y el Código de Procedimiento Constitucional, este amparo nunca debió haber sido admitido porque no está respaldado por las normas vigentes de nuestro país. Allí, a claras vistas, para un estudiante de derecho, diputado, estamos frente a usurpación de funciones y al delito de prevaricato. Imagínese usted que una sala constitucional vaya a frenar todo el trabajo que lleva adelante la Asamblea, pero además al margen de la ley, digamos que lo haga el Tribunal Constitucional basados en la Constitución y basados en el Código de Procedimiento Penal. ¿No preocupa este hecho, diputado? Yo tengo que ser muy sincero, por esa misma situación decía en este momento, el trabajo que se ha hecho arduamente en la comisión mixta, juntamente con todas las líneas políticas partidarias, se ha hecho un trabajo realmente apegado en estricto cumplimiento lo que es nuestra constitución política de nuestro país. Y el tema, el reglamento general de la Cámara de Diputados. Hemos estado revisando, es un trabajo que hemos estado arrastrando más o menos 30 días, revisando incluso artículo por artículo, si de repente nosotros estemos vulnerando algunos derechos y garantías constitucionales que nuestros ciudadanos, en este caso nuestros postulantes, tendrían. Pero lo feo que ocurre en este momento, cuando una sala sanciona
opta a dar una resolución, lo que es el trabajo de manera directa del Tribunal Constitucional. Eso realmente perjudica. En este momento quiero decir, de que hay una mano negra en este momento de querer perjudicar, de querer frenar lo que es ya lo que se viene la convocatoria para preseleccionar a los candidatos y candidatas para tener ya las nuevas autoridades judiciales. Entendemos y estamos viendo realmente la justicia en este momento cómo se maneja dentro de nuestro país. Y por esa misma situación hay que ser claro, hay una sospecha, hay una rosca, hay una vendetta, que realmente algunos solamente hablan de justicia, queremos que se cambie la justicia, pero realmente de fondo eso no se ve. A lo contrario, queremos perjudicar en este momento de que no existan nuevas autoridades, no existan nuevos actores que realmente puedan purgar nuestra justicia. En este momento la justicia nuestra necesita cambios estructurales. Si bien con este tema de la preselección no vamos a hacer los cambios realmente estructurales, pero por lo menos ahí, de acuerdo a la convocatoria y de acuerdo al reglamento, tenemos artículos que realmente puedan resolver en el tema de meritoriedad, que realmente entren autoridades idóneas, autoridades que realmente puedan cambiar, no será de fondo, pero por lo menos de forma que realmente nuestra justicia sea digna, soberana y de repente no politizada, ¿no? Pero realmente ahora con este fallo realmente preocupados porque esto perjudica al país, no perjudica al diputado, no perjudica al senador, perjudica a la gente que realmente necesita justicia en este momento. Hay gente que está pidiendo a gritos, entonces realmente es preocupante. Por supuesto, nosotros para el día de mañana vamos a reunirnos, estamos preocupados, vamos a alistar todo lo que es la defensa, cosa que el fallo salga a favor de la Asamblea Legislativa, cosa que la convocatoria vaya adelante y, por supuesto, tener nuevas autoridades judiciales. Diputado, ¿la Asamblea Legislativa podría asumir acciones legales teniendo en cuenta que esta sala constitucional lleva la firma del doctor, si me pueden ayudar con la fotografía, por favor, del vocal de esta sala constitucional primera, allí está, él es el doctor Marco Antonio Justiniano Mejía, es el vocal constitucional que admite y paraliza el proceso de elección judicial transgrediendo la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. ¿Se podrían asumir acciones o se va a dejar así nomás el tema como Comisión de Constitución? Porque se pone en tela de juicio todo el trabajo que se viene llevando adelante durante estas últimas semanas. Bueno, aquí de manera clara es perjudicar directamente la convocatoria. Por supuesto, nosotros vamos a tener que asumir responsabilidades de perjuicio, pero sin embargo también vamos a tener que directamente someter a una línea de consulta juntamente con la Comisión de Constitución. ¿Para qué? Para que realmente sea juzgado pues el señor en este caso, ¿no? Nos dicen que es el presidente de la sala, realmente preocupa. Aquí hay dos aspectos muy fundamentales. Uno es perjudicar la convocatoria, el reglamento para la preselección de los candidatos y candidatas. Y el otro tema, está incumpliendo directamente, hay incumplimiento de deberes. Incluso podríamos decir el tema del prevaricato, que realmente no sé cuál es el afán de tener rápidamente la resolución, pero perjudicar de manera directa a este presente convocatoria. Muchas gracias, diputado. Le agradecemos a vos estar atento este día jueves a esta audiencia de amparo constitucional que ni siquiera debía haber sido admitida. Sin embargo, transgrediendo el Código de Procedimiento Constitucional en su capítulo segundo, transgrediendo el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, esta sala constitucional en Trinidad Beni se animó a admitir el amparo, pero fue más allá, es decir, paralizó el proceso de preselección de los candidatos. Gracias, diputado. Este jueves en horas de la tarde seguramente el vicepresidente o su apoderado tendrá también que conectarse y ser parte de esta audiencia donde se va a resolver este amparo constitucional. Gracias, muy buenas noches. Vamos a ir ahora a escuchar a la señora Mónica, por favor, voy a buscar su chat.